Radio Natividad presenta Primera lectura del día. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versos 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver el profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: «Esto y esto dice la muchacha israelita». El rey de Siria le respondió: «Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: «¿Soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra». Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y ya se marchaba furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano». Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: «Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.